Bueno, una resposta primera y espero que una pregunta sobre Durkis, porque a previa del partido de contra Iceña Manresa, que o primero más importante, pienso que los que estamos ahora mismo estamos capacitados para ganar ese partido. A chegada de Durkis é porque necesitamos un xogador máis, lógicamente toda a baixa de Alberto, e unha oportunidade que apareceu no mercado, un xogador que xoga no posto de aleiro, que ten un bo lanzamento exterior, que defensivamente é un xogador moi consistente e que ten experiencia suficiente en ligas importantes, e pensamos que eso tamén é algo que nos pode aportar. Outro aspecto relacionado con ele, que ten algún amigo no plantel, que seguro que fará que a súa adaptación se tenga máis cómoda. Pero, como decía ao principio, penso de todo isto, seguro que poderemos falar no futuro cando se presente a todos vos. ¿Va a viajar a Manresa? Sí. ¿Puede jugar? Sí. Bueno, lo primero tiene que llegar, el segundo pasar el conocimiento médico, ¿no? Tiene ahí, pues lo que intentaremos es acelerar su incorporación, ¿no? Y la forma de acelerarlo es que viaje, pero lógicamente también va a viajar Juan Castro, y bueno, pues el papel de ambos era parecido en el partido. ¿El resto bien, Moncho? ¿Cómo está el tuyo de Pepe? Bueno, pues ese tobillo, claro, mientras no tenga un descanso grande, pues no acabará de recuperarse del todo, ¿no? Entonces la recuperación será más lenta, pero bueno, como ha hecho en las anteriores semanas, Pepe sigue ahí al pie del cañón, dándolo todo, y bueno, cada día está un poquito mejor, pero lógicamente no está en su mejor. No está todavía recuperado. ¿Nacho hay que esperar todavía? Pues sí, Nacho hay que esperar todavía. Esperemos que final del túnel sea ya, y que la semana que viene ya pueda estar con nosotros. O yo espero eso, vamos. Es lo que nos dicen. ¿Has notado, no sé, hasta qué punto el equipo es capaz de... de sacar el análisis que muchos sacan, ¿no? De cómo y por qué han llegado estas derrotas, y que eso no les pese demasiado, porque yo creo que casi todo el mundo es consciente de por qué al equipo no le ha llegado todavía para ganar. Bueno, nosotros hacemos un análisis, lógicamente, que va más allá de si estamos todos o no, o qué pasa o qué no pasa. Vamos a ver, el primer partido, has dicho las derrotas, bueno, pues bueno, pero el primero perdemos en casa con Baskonia, que es un grandísimo equipo de Euroliga, de primer nivel, bueno, que nos gana muy bien desde el principio. Nosotros los partidos hemos competido hasta el último minuto prácticamente, y yo creo que nos hemos desfondado, ¿no? Esta situación en la que estamos, además, hace que, por ejemplo, el partido del domingo pues sea todavía más duro de lo que podía ser. Después son 36 horas después de un partido, con pocos efectivos, un viaje de ida y vuelta larguísimo a Canarias. O sea, podríamos analizar cada partido añadiendo los factores que tú quieres. Yo con lo que me quedo, lógicamente, es que, pese a todo, podemos ganar los dos partidos, los dos. Hemos tenido un poco más acierto, hemos jugado un poquito mejor. Entonces eso es a lo que me agarro. Lo que me agarro es que pese a que nuestra capacidad de mejora es muy grande, porque lo es, tuvimos opciones de ganar. Es que, bueno, es que no hemos competido ninguno, nos han arrasado, no es así. Entonces eso es lo que tenemos que agarrarnos, qué cosas hemos hecho bien que nos lo han permitido estar en el partido. Yo creo que defender mucho mejor que el primer día, tanto la segunda jornada como la tercera lo hemos hecho mucho mejor, y lógicamente nuestro ataque tiene que mejorar, ¿no? Y que la baja de estos jugadores es importante que haya nuestro ataque, pues lógicamente, claro, porque son jugadores de claro corte ofensivo. Pero hay cosas que hemos hecho mal, como son las pérdidas, que por ejemplo podemos mejorar. Entonces ahora mismo mi reflexión es esa, que hacemos cosas bien, que tenemos que seguir haciendo, y que nuestra capacidad de mejora es muy grande. ¿Cómo se te Manresa 2016-2017? Pues
Tomarlo sea diferente al del año pasado, porque bueno, los jugadores cambian, no permanecen muchos jugadores. El año pasado, pues, de memoria, pues yo creo que Montañez, Luis Costa y Patrick Cauda han incorporado muchos jugadores de lo que conocemos con la antigua Yugoslavia, ¿no? Croatas, eslovenos, serbios, buenos jugadores técnicamente potentes, dotados, jugadores que vienen buscando su oportunidad. Es un equipo diferente, que mantienen al entrenador que hizo una campaña excepcional el año pasado, y yo creo que están haciendo una muy buena campaña lo que llevamos hasta ahora. Antes del inicio de liga derrotan a Andorra para jugar en la semifinal de la Liga Catalana, con el Barça en la primera jornada pues están a ellas y podrían haber llevado el partido, una victoria importante en Sevilla, y con que han derrotado es como uno de los mejores equipos o más en forma que hay ahora mismo en la liga, que es Murcia, ¿no? Que ha ganado dos partidos, que ha ganado su partido de Eurocup y que ha perdido en Baskonia al final después de ganar por 20 en el tercer cuarto. O sea que yo creo que el Manresa está haciendo francamente bien. ¿Los puntos fuertes? ¿Que es con lo que hay que tener especial cuidado? Bueno, yo creo que los puntos fuertes, y además que es lo que busca su entrenador, está en el colectivo. Un colectivo que yo creo que sabe perfectamente su rol, el rol de cada uno. Eso creo que es lo mejor que tiene. Conocimiento cada uno de su papel, lo que tiene que hacer, para quién y cómo juegan. Y bueno, es un entrenador que en el aspecto defensivo insiste mucho, trabaja mucho y desde ahí intentan crecer, ¿no? Son muy buenos atrás y delante, tener claro quién es quién y cuál es el papel de cada uno, ¿no? Sachs o Andrich o bueno, pues, Paula, son gente que tiene un papel muy importante, y yo creo que el equipo, los compañeros lo saben y los buscan. Hablabas antes de que en los dos últimos partidos, pues como lo intentaste hasta el final, pero como que se desfondó el equipo un poco, sí, en los últimos minutos. ¿Pensas que esa puede ser la clave para conseguir la victoria ahora en Manresa, mantener ese nivel? Sí, o que hay que avaliar, o porque puchear a encontrar una conclusión, una respuesta de por qué nos desfondamos al final, ¿no? Y pueden ser dos motivos, ¿no? O físicos o mentales. Físicos porque jugamos 7 jugadores, físicos porque en 36 horas jugamos 2 partidos, porque vimos unas viajes longuísimas, o mejor, que un cansancio pasó unos factura, o porque creo que también pienso que ayuda a ese desfondamento o verte en el partido todo el tiempo, y cuando queda pues un minuto y pico, ver que un rival coge una ventaja de 8 o 9 puntos, y bueno, pues todo ese esfuerzo fai con teu ánimo de carga, ¿no? Penso que son os dos factores. Pero repito, porque temos aí que pensar que grazas a ese traballo defensivo que fixemos nos dos partidos, podemos estar ata o final, ¿no? E espero que, bueno, pues, tras unha semana de traballo e de máis descanso, pues lógicamente sexamos que han de estar os 40 minutos e desta vez a moeda salga cara, ¿no? Salga cara. ¿Más preguntas?